Hay muchas cosas que aún no podemos encontrar ni explicar en el cerebro, como por ejemplo la libertad, cómo tomamos las decisiones, cómo podemos crear un mundo mejor. These facts provide a very important framework for us to begin to understand how training the mind may impact neuroplasticity and epigenetics in ways that can support enduring well-being. Podemos entender que la regulación de la expresión de los genes, que la epigenética, que la neuroplasticidad y esa bondad innata no solamente son fuentes de esperanza, sino fuentes de sustrato científico. We know that a mother who behaves in a more nurturing, loving way toward her offspring actually induces epigenetic changes in the brain and body of those offspring, which persist often for the individual's entire life and even pass to one or two subsequent generations. Sabemos que la mente puede ser entrenada, que la mente puede ser más competente y menos competitiva. The research shows that when we train our mind in these kinds of ways, we can become more emotionally balanced, learn to better regulate our emotions. Meditar no es un lujo, es una necesidad en un mundo que seguro cada vez puede ser más incierto. So when we engage in meditation practices, contemplative practices to cultivate kindness and compassion, we are not creating these qualities, what we say de novo, just out of thin air, but rather we are recognizing qualities that exist already. We're becoming more familiar with these qualities that constitute our basic nature. ¿Puede el amor, la empatía, el gozo y el altruismo ser elementos significativos en este mundo? ¿Puede la política y la neurociencia del bienestar crear un cambio significativo? Nosotros creemos que sí. And so by changing our mind, we have the conviction that we can also change the world. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a la ciencia del bienestar. Qué contenta estoy hoy. Ahora les digo por qué estoy contenta. Es el capítulo 135 de la temporada 2021. Buenos días América y buenos días también Medio Oriente y España. Ya lo he dicho, ¿verdad? Estoy contenta porque hoy es el inicio del Ramadán, Ramadán Mubarak. Y porque tenemos a una gran amiga nuestra, una amiga que nos va a conectar desde Beirut, a Joana Tefté, que nos va a explicar muchas cosas, que es el Ramadán, qué bonito es ese país llamado Beirut. Y nos va a dar una envidia y unas ganas de coger las maletas, aunque es a pesar del COVID, que ya te cuento. Así que conténganse ustedes y no se vayan, porque vamos a hablar con ella. Haremos yoga también con nuestra compañera Narayani y en la recta final del programa haremos meditación, una meditación para el ayuno. ¿Qué ventajas tiene el ayuno para el cerebro? ¿Por qué de vez en cuando tenemos que ayunar? Quizás eso nos ayude a comprender la realidad de más de 1.800 millones de personas que en el día de hoy, muchos de ellos, empiezan un ayuno. Empieza el programa y empieza la ciencia del bienestar. Son las 8 de la mañana en Panamá, aquí estamos viendo el Pacífico, las 8 en Lima, en México, las 10 de la mañana en Buenos Aires y Montevideo, son las 2 de la tarde en Barcelona y Madrid y no sé qué hora es en el Líbano, pero eso nos lo va a decir ahora mismito Joana en un rato. Bien, hemos querido empezar este programa hablando del Ramadán. Primero porque conocer otras culturas y conocer otras prácticas forma parte del cultivo del bienestar. ¿Y por qué no decirlo? Nosotros en esta casa amamos profundamente las comunidades que practican la contemplación y que practican con unidad valores que cultivan el bienestar. La comunidad musulmana del mundo, que son 1.800 millones,
de los cuales 6 millones están en América y 4 millones están en España, para darles a ustedes algunos datos, ¿verdad? Celebran a partir de hoy, de este martes, en Panamá, el inicio del mes del Ramadán. Es el segundo Ramadán con COVID y yo estoy segura que Joana nos va a explicar que el Ramadán no es lo mismo con COVID que sin COVID, ¿no? Al menos eso me han dicho mis amigos que lo han pasado. El contexto de la pandemia ha condicionado mucho la práctica, todas nuestras prácticas. El Ramadán se celebra desde hoy, el 13 de abril, hasta el 12 de mayo y coincide con los meses lunares. Es la aparición de la luna en la fase creciente, qué bonita luna, esa luna que vemos en muchos textos y en muchas banderas de los países musulmanes y que representa el último día del octavo mes de su calendario. El Ramadán dura entre 29 y 30 días, más o menos en la oscilación de nuestro calendario occidental. Pero, ¿qué es el Ramadán? Ayer empecé a postear Feliz Ramadán y la gente me preguntaba, ¿es como la Semana Santa? ¿También se sacan santos? ¿Qué es lo que hace la gente? Bueno, la verdad es que yo he estudiado el Islam y también vivido algunas temporadas en países musulmanes, pero creo que lo mejor que hemos hecho es invitar a Joana para que nos explique más cosas. Buenos días, bueno, buenas tardes para ti, Joana, desde Beirut. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí, buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente para mí un honor compartir con ustedes este espacio. Bueno, aquí son las 4 de la tarde. Ya estamos a 3 horas de dar y finalización a nuestro primer día de ayuno. Wow. Cuéntanos un poco, ¿qué es el Ramadán y en qué consiste, Joana? Bueno, el Ramadán, como usted bien lo había dicho, es el noveno mes del calendario islámico, en donde es un mes de ayuno que fue revelado el Corán. Es un mes donde las puertas del paraíso se abren y las del infierno se cierran. Es el mes del perdón, de la misericordia y de la compasión divina. En este mes sagrado se nos está prescrito el ayuno, el cual inicia antes del amanecer, antes de que salga el sol, y finaliza con la puesta del sol, es decir, cuando oscurece. Es obligatorio para todos los musulmanes, sin embargo, para los adultos mayores que tienen alguna enfermedad crónica o las personas que tienen una enfermedad que les impide ayunar, no les es obligatorio. De igual manera, los niños, las mujeres embarazadas y las mujeres que están lactando, tampoco les es obligatorio el ayuno. Quisiera leerle, doctora, dos aleyas del Corán, que el Corán es el sagrado de nosotros, en donde se nos anuncia el mes del ayuno. Dice, en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien de vosotros presencie la aparición de la luna deberá ayunar. De igual manera dice, oh vosotros los creyentes, se os prescribe el ayuno al igual que fue escrito a los que os precedieron, para que seáis justos. ¿Y por qué el Corán habla acerca de los que precedieron? Pues porque el ayuno realmente no es algo exclusivamente de los musulmanes. Los cristianos, los judíos, incluso los budistas también practican el ayuno y conocen realmente los beneficios que tiene el ayuno. El ayuno quiere decir que nos abstenemos de tomar agua y nos abstenemos de cualquier alimento. De igual manera, nos abstenemos de cualquier comportamiento ilícito, arrogante o cualquier comportamiento que aleje nuestro espíritu, nuestra alma a la conexión con Dios. Es como un mes de purificación y de autodisciplina, ¿verdad? Así es, es así mismo como usted lo menciona. El ayuno no solamente purifica el cuerpo, sino que también purifica el alma. Incluso los seguidores de Moisés ayunaban, lo hacían incluso antes de recibir los 10 mandamientos. Los seguidores de Jesús, la paz sea con él, también lo hacían. Y científicamente pues, ha demostrado los
beneficios que tiene el ayuno para nuestro cuerpo. Así es. Hemos observado en algunas investigaciones neurocientíficas qué pasa en el cerebro de una persona antes del Ramadán y después del Ramadán. Y podemos ver, por ejemplo, que la amígdala se reduce, que hay una mayor neuroplasticidad, mayor neurogénesis. ¿Y qué significa el Ramadán ahora en el periodo del COVID, Joana? ¿Has visto muchos cambios en Beirut? Bueno, definitivamente sí, porque usualmente cuando finaliza el ayuno, el día del ayuno, nos vamos a la mezquita porque tiene muchos beneficios para nosotros. En el mes de Ramadán, la recitación del Corán. Incluso en el mes de Ramadán es un mes en donde más recitamos el Corán con el fin de poder terminarlo todo. O sea, de poder leer todo el Corán durante el mes de Ramadán, de darle finalización a la lectura del Corán. Sin embargo, ahorita las mezquitas no podemos ir, entonces tenemos que hacer las prácticas que solíamos hacer en comunidad, lo tenemos que hacer de forma más familiar, digamos que con la burbuja familiar. Y lo bueno es que la tecnología y también esto de reinventarnos, pues ahora estamos usando el Zoom para rezar de forma comunitaria a través de la virtualidad. Cada noche se rompe el ayuno y ustedes pueden comer algo, ¿verdad? Que la audiencia no crea que se pasan un mes entero sin comer. ¿Qué comen por la noche, Joana? Bueno, en nosotros cuando ya estamos, cuando finaliza el día de ayuno, hacemos nuestras comidas y compartimos en familia y también tenemos que hacer comida para compartir con los menos favorecidos, con las personas necesitadas. Comemos normal, doctora, lo que comeríamos para el almuerzo, sin embargo lo hacemos en la hora de romper el ayuno, lo que es la sopa, la ensalada, y bueno, uno que otro antojo que uno siempre se antoja durante el día a los dulces, así que no pueden faltar los dulces en Ramadán. Así es, qué comida más rica, ¿verdad? Sí, bueno, como le decía, doctora, el ayuno es parte de los pilares del Islam. Dentro del Islam, los musulmanes tenemos cinco pilares, entre los cuales tenemos el testimonio de la fe, que es aceptar la unicidad de Dios, a Dios como un ser único, y la oración, la peregrinación, el zakat, que el zakat consiste en dar parte de nuestra riqueza a los pobres, un porcentaje de nuestra riqueza a los pobres, y el ayuno que está prescrito durante el mes de Ramadán para todos los musulmanes, a excepción de los que ya le había comentado. Claro, qué bonita esa práctica del zakar, ¿verdad? Porque el mes del Ramadán se llama el mes de la misericordia, al-Rahman. Y la compasión y la misericordia es una de las prácticas centrales en el Islam, ¿es así, Joana? Así es, doctora. Incluso para nosotros el mes de Ramadán trae consigo la noche del decreto. Y la noche del decreto es la noche que para nosotros vale por 1000 noches. Entonces es en esta noche del mes de Ramadán donde el profeta Muhammad, que la paz sea con él, recibe la revelación divina. Y esta noche es durante el mes de una de las noches del mes de Ramadán. Sin embargo, durante todo el mes de Ramadán nosotros practicamos hacemos el ayuno, la oración obligatoria, las cinco oraciones obligatorias y la súplica y la recitación del Sagrado Corán y también hacemos mucho de compartir con los menos necesitados, como les había dicho, y ¿qué más podría decirle, a ver, doctora, de este mes tan sagrado y tan bendecido para todos? A mí se me ocurre de algunos ramadáns, o sea, algunos ramadáns que he pasado en África o en Medio Oriente, recuerdo la comida de leche, dátiles, los zumos, el té, ¿verdad? O sea, recuerdo eso y también que durante todo el tiempo ustedes siguen rezando lo que tú has dicho y crea como una especie de clima que es propio de un oasis de paz, ¿no? El tomar los dátiles, la leche, el estar meditando, el acabar el rezo, da como una sensación de entrar en otra dimensión, el sabor de la harira. ¿A qué sabe la harira, Joana? Así es, doctora.
Porque como le había dicho, el ayuno purifica el alma y el cuerpo. Entonces, cuando estamos en ayuno, no solamente también nos permite sentir el hambre que sienten las personas, los pobres, porque realmente hemos sido bendecidos y alhamdulillah, gracias a Dios, siempre nunca ha faltado los alimentos. Sin embargo, hay personas que no tienen esta posibilidad de tener los alimentos igual que los que sí, ¿no? Entonces, esto es una forma también de sentir el sufrimiento de los demás. Algunas preguntas prácticas, Joana. Cuando estáis en Ramadán, ¿se trabaja? ¿Los niños van al colegio? ¿Se respeta? ¿Cómo funciona la sociedad musulmana en Ramadán? Bueno, en los países musulmanes, usualmente cuando es Ramadán, las escuelas bajan el contenido académico. Claro. Los trabajos también cambian un poco el horario, los horarios son un poco más flexibles. Sin embargo, los musulmanes que vivimos en Latinoamérica, como por ejemplo yo vivo en Panamá, sin embargo ahora estoy en el Líbano, cuando es Ramadán y estoy en Panamá, ayunamos y hacemos nuestro día como cualquier otro día. Sin embargo, en la hora de romper el ayuno, que se le conoce como iftar, esa hora ya la tratamos de que no tengamos trabajo o estar libre para poder nosotros romper el ayuno en familia y romper nuestro ayuno. ¡Qué bonito! Bueno, nos has mandado unas imágenes de Beirut y vamos a compartir algunas de ellas porque Johanna ha sido tan amable de mandarnos imágenes desde el mar Mediterráneo, las flores y la nieve. Johanna, coméntame estas imágenes que vas a ver ahora que Loira, tu compañera, está poniendo. ¿Qué es esta imagen, Johanna? Bueno, esta es la piedra muy conocida en Beirut de Zahra Terrauschen. Está en el centro de Beirut y es una piedra, realmente la historia en sí no me la conozco, pero es típico que quien viene al Líbano tiene que tomarse la foto en la piedra, en estas rocas en el Rauso. De haber sabido que le íbamos a compartir, hubiera tomado una foto profesional. Esta la tomé desde el restaurante donde me encontraba. No pasa nada, eso es la inmediatez. Me gusta el tono de las aguas, ese tono mediterráneo. Sí, del Mediterráneo, hermoso. Y ahorita estamos ya dándole inicio a la primavera. Vamos. Se supone que debió empezar el 20 de marzo. Sin embargo, a 40 minutos de Beirut estamos nieve también. Aquí tenemos una imagen de flores. Este es tu hijo, ¿no, Joana? Sí, este fue el final que lo llevé a hacer ramos de flores aprovechando la primavera. Muy lindos, de verdad. Qué hermoso. Bien, esa costumbre de hacer ramos de las imágenes. Sí. Aquí vemos más imágenes de Beirut y creo que tenemos, Loira, alguna imagen de la nieve, ¿verdad? Más Margarita. Esto es Beirut, esto también, es el Líbano. Sí, esto es en el Líbano, a 40 minutos de Beirut. Las flores, imagínense que las flores, recogimos flores el domingo y la nieve fuimos el viernes. O sea, fuimos el viernes a la nieve y el domingo fuimos a coger flores, porque es que el Líbano es tan pequeño y eso es lo bello, eso es lo hermoso de este país, que tú puedes ir a la nieve y a 40 minutos vas y recoges flores y disfrutas la primavera. Y bañarte en el Mediterráneo. Gracias, Loira, por las imágenes. Joana, qué bonitas imágenes y qué bonito tenerte en el programa. Muchísimas gracias por estar aquí hablando sobre el Ramadán. Ramadán Mubarak, Joana. ¡Feliz Ramadán! Muchísimas gracias también. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias, doctora, por esta invitación, de verdad. Gracias. Esta es tu casa. Aquí te esperamos o mejor, vamos todos a verte. Aquí la espero, doctora. Estas tierras preguntan por usted. Gracias, muy amable. Bien, es nuestro saludo amable, afectuoso y de verdad con todo el corazón a Joana, a su familia, al Líbano y a los 1.800 millones de musulmanes. Ramadán Mubarak. De verdad, de corazón. Gracias.
Bien, vamos gracias, a seguir. Ramadán Mubarak. Gracias. Seguimos con nuestra práctica. No es Ramadán, pero son ejercicios que nos ayudan a estirarnos quizás para hacer el Ramadán y poder aguantar ese ayuno que los musulmanes hacen tan impecables. ¿Cuánto tenemos que aprender? Vamos allá, nos vamos a las Canarias, saltamos a España. Buenos días, buenas tardes de nuevo a todos y a todas las que estáis en el programa de hoy. Buenas tardes y buenos días a ti también, Concha. Vamos con esta pequeña práctica. Así que, como siempre, os invito a que os sentéis bien en el suelo, en un cruce sencillo como en el que estoy yo, o en la silla, si os resulta muy incómodo, iros al suelo. Pero siempre acordaros de mantener vuestra espalda erguida. Vamos a cerrar los ojos, vamos a ir trayendo poco a poco la atención hacia la respiración. Acomoda bien, bien primero la postura y luego busca ese movimiento que hace el abdomen al inhalar y al exhalar. Observa cómo el abdomen se expande cuando tomas el aire, cuando inhalas, y cómo el abdomen se afloja y se recoge un poquito hacia la columna al exhalar, cuando el aire sale. Mantente simplemente observando cuál es el proceso, sin intervenir para nada, sin manipular para nada la respiración. No es fácil mantenerse en ese papel del observador. Pero al menos lo intentamos. Como el que está viendo una película, pero no interviene en ella. Estamos en el cine y estamos viendo una historia y nos mantenemos al margen. De la misma manera actuamos ahora con la respiración. Observa qué sucede en tus pensamientos y en tu ritmo mental cuando focalizas tu atención en la respiración. Parece que los pensamientos se van ralentizando, incluso van desapareciendo. Toma protagonismo la respiración. Vamos a comenzar el movimiento llevando la oreja derecha hacia el hombro derecho, dejando que se estire bien toda esa musculatura del lado izquierdo del cuello. Incluso te puedes ayudar de la mano, traccionando muy suave, muy despacio, de la cabeza hacia el hombro y manteniendo los hombros relajados. Ahí observo las sensaciones que tengo en el cuello, en el hombro, la sensación de estiramiento. Bajamos la mano para ir suavemente con la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, vamos hacia el otro lado. Noto ahora cómo se estira el lado derecho y me ayudo de esa mano izquierda, traccionando suavemente hacia el hombro. La sensación de estiramiento ahora la tengo en el lado derecho, entre el cuello, el hombro y la oreja, más o menos. Aquí continúo respirando. Y suave, suelto la cabeza. Volvemos con la mirada al frente. Vamos a llevar la mirada por encima del hombro derecho. Y llevamos la mirada por encima del hombro izquierdo. Le damos este segundo movimiento, que es el de torsión. Inhalo hacia un lado, por ejemplo, y exhalo hacia el otro. Intento coordinar el movimiento a la respiración. Y suave voy a rodar la cabeza por delante. Voy a hacer pequeños círculos sin llevar demasiado la cabeza hacia atrás. Así compaginamos ya todos los movimientos que tiene la columna cervical, la zona del cuello. Cambiamos el sentido del círculo hacia el otro lado.
Un más. Y me voy a quedar en el centro. Entrelazo los dedos de las manos, volteo las palmas hacia adelante. Y la próxima vez que inhales, que tomes aire, eleva los brazos por encima de la cabeza. Deja que los costados se estiren bien. Y al soltar el aire, baja los brazos y redondea tu columna. Vuelve inhalando arriba. Y exhalando hacia abajo. Inhalando hacia arriba, vete dándole poquito a poco amplitud al movimiento. Exhalo hacia abajo, redondeo bien la espalda, recojo la mirada. Y al inhalar, abro, elevo suave la mirada hacia arriba. Un par de veces más. Y una última, me quedo arriba, estirándome bien, creciéndome, para ir suave en inclinación hacia la derecha. Vuelvo arriba al centro y me voy en inclinación hacia el otro lado, hacia la izquierda. Vuelvo arriba, voy hacia la derecha. Vuelvo al centro y última, hacia la izquierda. Vuelvo de nuevo arriba, me estiro un poquito más, suelto los brazos, voy a llevar las manos a la cintura, voy a relajar un poquito los hombros y voy a girar el tronco, movimiento de torsión hacia la derecha. Puedes apoyar tu mano izquierda encima del muslo derecho y la mano derecha por detrás de la espalda. Buscamos así el gesto de torsión. Mantengo aquí un par de respiraciones. Esto puedes hacerlo tanto si estás en el suelo como si estás sentado en la silla. Para quien se pase mucho tiempo de estudio o las horas de oficina, de trabajo, de vez en cuando hacer estos movimientos de la columna va a evitar pues, todos esos entumecimientos, toda esa rigidez y esa tensión corporal y muscular. Volvemos de nuevo al centro, manos a la cintura, para girarnos ahora hacia el otro lado, hacia la izquierda. Lleva la mano derecha al muslo izquierdo, la mano izquierda por detrás de la espalda. Y profundizamos en el gesto de torsión. Eso es. Aquí respiro completo y sobre todo consciente para volver de nuevo al centro. Apoya las manos en los muslos y vamos a hacer pequeños círculos con el tronco. En un sentido. Eso es. Y hacia el otro lado. Vamos haciendo cada vez un poquito más amplios los círculos. Va pidiendo el tronco hacerlos cada vez un poquito más amplios. Muy bien. Uno más. Nos quedamos en el centro. Ahora sí que nos vamos a pasar hacia los cuatro apoyos. Acordaros de colocar debajo de las rodillas algo si os resulta molesto, una toallita o un cojín o algo que tengáis a mano que amortigua un poco el apoyo de la rodilla sobre el suelo. Nos vamos hacia los cuatro apoyos y desde aquí vamos a traer un paso hacia adelante con la pierna derecha, un paso grande. Vamos a dejar que la pelvis vaya hacia abajo, la pierna izquierda es como si se quisiera estirar y voy a elevar el tronco y las manos a la cintura. Vamos dejando que se estire bien esta parte anterior de la pierna izquierda. Intenta mantener tu rodilla derecha encima del tobillo. Y aquí le vamos a dar un poquito de movilidad a los hombros. Así que estira brazos hacia abajo, inhalando, eleva los brazos por encima de la cabeza. Y al exhalar, baja los brazos y llévalos hacia atrás. Inhala por delante y hacia arriba. Exhala por delante y hacia atrás. Una más. Inhala por delante y hacia arriba. Y exhala por delante y hacia atrás. Vuelve de nuevo a inhalar y a elevar los brazos por encima de la cabeza. Y al exhalar vas a llevar las dos manos
por dentro del pie derecho. Alarga un poquito la espalda, vas a llevar tu mano izquierda a la cintura y vamos a buscar el gesto de torsión hacia la izquierda. La mirada la puedes sostener al frente, no hace falta que la lleves por encima del hombro izquierdo, si eso va a generar demasiada tensión en el cuello, me puedo perfectamente quedar con la mirada al frente. Un par de respiraciones aquí, con torsión hacia la izquierda, y donde tengo la mano derecha ahora, apoyo la izquierda, llevo la mano derecha a la cintura y hacemos la torsión pero hacia el otro lado, hacia la derecha. Apoya la mano derecha al lado del pie, recoge los dedos del pie izquierdo, eleva la rodilla y vas a dar un paso atrás con la pierna derecha para irnos hacia el perro, cabeza abajo o hacia la V invertida. Deja la cabeza que relaje, el cuello que se suelte y vamos a repetir esa misma secuencia pero con la pierna izquierda hacia adelante. Da un paso con el pie hacia adelante, ayúdate si necesitas de la mano. Apoya la rodilla, apoya el empeine derecho, elevamos el tronco y las manos a la cintura y deja que la pelvis vaya hacia abajo. Me voy a mantener aquí un par de respiraciones antes de comenzar con el movimiento desde los hombros. Lleva los brazos hacia abajo, al inhalar, brazos por delante y arriba. Exhalo, brazos por delante y hacia atrás. Inhala por delante y arriba, da actividad a los dedos de las manos, estira bien la palma y exhalo por delante y hacia atrás. Inhala de nuevo arriba, exhala de nuevo abajo y atrás, inhala arriba y apoya las dos manos por dentro del pie izquierdo. Lleva la mano derecha a la cintura y busca la torsión hacia la derecha, la torsión sencilla. Donde tienes la mano izquierda, apoyas la mano derecha, llevas la izquierda a la cintura y buscamos la torsión hacia el otro lado, hacia la izquierda. Un poquito más difícil esta torsión. Aquí mantén tu respiración. Y apoya mano izquierda en el suelo, recoge los dedos del pie derecho, eleva la rodilla y damos un paso atrás con la pierna izquierda hacia el perro, cabeza abajo. Volvemos de nuevo a la V invertida, dejando que se estire bien toda la parte posterior de las piernas. Un par de respiraciones, alargando bien la espalda, tirando bien de los talones hacia el suelo, de las nalgas hacia arriba y lleva rodillas al suelo, apoya los empeines y siéntate atrás en los talones. Nos mantenemos aquí descansando y compensando las posturas anteriores. Y suavemente desenvolvemos el tronco. Nos dejamos sentar hacia un lado, nos sentamos de nuevo encima del zafu o de la mantita donde estáis sentadas o directamente en la silla. Volvemos a colocar esa postura inicial donde el tronco está erguido, mis hombros están relajados, el cuello está relajado. Me tomo aquí un par de respiraciones, tal vez para descansar o tal vez para tomar conciencia de las sensaciones que tengo en el cuerpo ahora después de esta pequeña práctica. Y desde aquí llevamos manos juntas al centro del pecho. Agradecemos como siempre este ratito que os dedicáis para desentumecer el cuerpo, para estirarlo. Om Shanti. Muchas gracias. Buen resto de programa.
buen resto de día y nos vemos ya para la próxima semana. Muchas gracias, Narayani. Era Narayani desde Tenerife. Y vamos a la recta final del programa con nuestra meditación. Amablemente les pido que tomen presencia en su cuerpo, se sienten o caminando, escojan una posición que pueda ser agradable para los próximos 20 minutos. Vamos a tomar 9 respiraciones tranquilas y profundas. Las 3 primeras vamos a respirar sistemáticamente con todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Avanzamos hacia las 3 siguientes respiraciones y trabajamos prestando atención a cualquier emoción surja en nuestro cuerpo. De nuevo, desde la cabeza hasta los pies. Y ahora procuramos que las 3 siguientes respiraciones trabajar observando los pensamientos en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y ahora vamos a observar a todo nuestro cuerpo, desde el cuerpo en sí mismo, desde las emociones y sensaciones y desde los pensamientos. Vamos a procurar ser diligentes en la observación, equitativos y observar cada una de las partes sin olvidar ninguna. Puedes observar si surge el control. La meditación es para soltar el control. Si observas que hay zonas de tu cuerpo, emociones, sensaciones o experiencias que surgen o aparecen, simplemente limítate a notar que surgen. No intentes controlar lo que surge. Observa qué surge. Limítate a notar lo que está surgiendo, sintiendo la impermanencia. Una emoción no dura más que unos segundos. Un pensamiento no alcanza ni siquiera un minuto. Y cualquier sensación en el cuerpo está condenada a desaparecer. Siente cómo te sientes cuando intentas controlar la experiencia. Y ahora, mediante esta técnica de trabajar la respiración con todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies,
vamos a ir más profundamente. Vamos a ir a aquellos lugares de nuestro cuerpo donde nosotros no hemos percibido absolutamente nada. No hemos encontrado ninguna emoción, ninguna sensación, ningún pensamiento. Y trata de prestar atención a esa parte más profundamente. Trata de percibir qué es no percibir nada. ¿Qué es lo que se encuentra en la no percepción, en la no sensación, en el no pensamiento? Y observa cómo ahí se encuentra el aire, la piel, el dolor, el alivio del dolor, la vibración. Y si no encuentras nada, simplemente reconoce que no encuentras ninguna sensación, que no encuentras ninguna emoción, ni encuentras ningún pensamiento. Y pasas a otra parte de tu cuerpo. Trata de mantener la misma postura a lo largo de la sesión y si necesitas moverte, hazlo de manera consciente, sin abrir los ojos, sin que haya cambios bruscos. De nuevo, vuelve a llevar de la atención a la concentración y ahora busca encontrar en tu cuerpo una sensación concreta, por ejemplo, el calor. Y busca en qué parte de tu cuerpo sientes más calor. Y empieza a notar qué es discriminar que sientes calor ahí. Empieza a notar si en otra parte de tu cuerpo también hay calor. Y trata de seguir la sensación del calor, como si fuera un camino, gentilmente, y hacer que la exploración de la sensación sea el objeto de la meditación. De nuevo llevamos de la atención a la concentración. Nos concentramos en encontrar cierta emoción en una determinada parte del cuerpo. Escoge una emoción y busca una determinada parte del cuerpo y empieza a notar esa emoción en esa zona del cuerpo. Empieza a notar cómo quizás esa emoción también está en algún otro miembro de tu cuerpo. Y trata de seguir la emoción como si simplemente fuera un camino amable. Haz de la emoción el objeto de la meditación.
Y de nuevo llevamos la atención a la respiración y de ahí a la concentración. Vamos a tratar de encontrar ahora un pensamiento en una determinada parte del cuerpo y empezar a notar los pensamientos como surgen en esa parte del cuerpo. Si surge otro pensamiento, trata este segundo pensamiento como una simple distracción y vuelve gentilmente a la observación del pensamiento en el cuerpo como objeto de meditación. Y ahora vuelve a prestar atención a tu posición de meditación. Observa si tienes la espalda recta. Observa si estás queriendo mantener el control de la situación. Siente la diferencia entre estar atento y concentrado y pretender controlar. Reposa gentilmente tus ojos y vamos a concentrarnos ahora en la respiración. En un solo punto, el punto de entrada del aire y de salida del aire. Focalízate en esa zona de la nariz y siente. Ahora el aire está entrando. Y siente, ahora el aire está saliendo. Si una emoción, una sensación o un pensamiento se presentan, son objetos de distracción. Debes devolver al objeto de la meditación, que ahora es la respiración. Centra la observación en los orificios nasales. ¿Puedes detectar alguna sensación? ¿Puedes detectar alguna emoción en el área de los orificios nasales? ¿Puedes detectar algún pensamiento en el área de los orificios nasales? ¿Qué características tiene la sensación? ¿Qué características tiene la emoción? ¿Qué características tiene el pensamiento? ¿Quieren quedarse fijos o son fluctuantes? Observa si hay cambios en la temperatura, picazón, frío o calor, cosquilleo, ganas de rascarte la nariz. Y de nuevo, siente si las sensaciones
son estables o fluctuantes. Si las emociones son estables o fluctuantes. Si los pensamientos son estables o fluctuantes. Siente si se quedan o desaparecen. Y ahora observa si hay alguna otra cosa presente que aún no habías percibido. Observa tus puntos ciegos en la meditación. ¿Qué sentimiento te produce encontrar puntos ciegos? ¿Te desagrada? ¿Te hace perder el control? ¿Te gusta? ¿Te da absolutamente igual? Y ahora suelta la observación de los orificios nasales y vuelve de nuevo al cuerpo. Vamos a la búsqueda de las sensaciones. No trates de controlarlas. No trates de visualizarlas ni de evocarlas. No trates de llamarlas ni de crearlas. Simplemente encuéntralas. Aunque sean fuertes, aunque sean débiles o neutras. Encuéntralas, como quien encuentra una aguja en el suelo con pies descalzos y siente el aguijón, siente la reacción de encontrar esa sensación. Y ahora vamos a movernos a una parte chiquita del cuerpo, a una área pequeña del cuerpo. Podrían ser solo unos centímetros, la punta de un dedo, un trozo de la rodilla, una zona de la garganta, unos cuantos centímetros cuadrados. Y vamos a observar las sensaciones tan cerca, como nunca lo habíamos hecho. Vamos a observarlas muy de cerca. Y cuando las percibimos, ¡zas!, las abandonamos. Y vamos a otra área pequeña del cuerpo, sin deseos de controlar, sin deseos de permanecer, sin querer ponerle etiquetas a lo que surge, ni me gusta ni no me gusta, sin tratar de evitar, sin tratar de esconderme, sin tratar de huir. Y vamos a repasar esa otra zona chica del cuerpo. La misma secuencia. Muy cerca, muy cerca, muy cerca. Y cuando lo percibas, ¡zas!, la abandonas. Y pasas a otra parte del cuerpo. Y ahora vamos a extender la práctica y llevar toda la atención a cada parte del cuerpo que voy a ir nombrando. Y en todas ellas vas a notar la impermanencia y la observación percibida. Cuando surja, ¡zas!, sueltas.
Observa la cabeza. Observa la coronilla. Observa la frente. La oreja derecha. La parte trasera de la cabeza. La parte trasera del cuello, la nuca. El brazo izquierdo. La mano izquierda. El codo izquierdo. El brazo derecho. La mano derecha. El codo derecho. El torso. La pierna izquierda. El pie izquierdo. La pierna derecha. El pie derecho. La espalda. Los riñones, la espina dorsal, el hombro derecho, el hombro izquierdo, la nuca y la coronilla. Siente ahora el movimiento constante de arriba hacia abajo. Siente cómo solo te detienes para la presencia. No esperes tener ningún resultado, ninguna sensación, ningún pensamiento, ninguna emoción. No intentes tener resultado. Siente cómo te sientes. Experimenta ese sentimiento de no ir a buscar un resultado. Amablemente llevamos la atención a nuestro corazón. Y agradecemos profundamente a todos los compañeros y a nosotros mismos que se hayan dedicado un tiempo a la práctica. Que pueda esta práctica ser de beneficio para todos los seres. Bueno, esta práctica es una parte de una larga práctica. Es una práctica que normalmente suelo realizar en 50 minutos, non-stop, ¿verdad? Ahora la he reducido para unos 20 y pocos. Es una práctica que si ustedes la hacen constantemente, siempre saben que las meditaciones están ordenadas, que uno tiene que practicar esta técnica cuando tiene base. Venimos de un camino, llevamos 135 meditaciones realizadas. Entonces,
al final de la meditación siempre tienen que dedicar unos instantes para dejar que las cosas surjan, sin buscar que surjan. Quizás tomar notas, llevar el diario de meditación es una buena cosa. Si alguien que está viendo este programa aún no hizo el reto de la meditación, saben que cada 20 de cada mes empieza el reto y se pueden apuntar de manera gratuita. A alguien que esté cerca de México, de Panamá o de España y quiera venir a un retiro en presencia, entre mayo y junio vamos a hacer algunos. Siento que no podemos hacer a distancia lo que hacemos en presencia, pero para aquellos que quieran seguir todo un año entero en el programa de meditación profunda, tenemos un programa que se llama Programa Anual de Meditación. ¿Qué diferencia hay entre la ciencia del bienestar y el programa anual de meditación? Mucha. Por la mañana nosotros ponemos meditaciones que no tienen efectos profundos, que cualquier persona puede hacerla incluso cogiéndola al azar. Mientras que en el programa lo que hacemos es construir poquito a poquito, ¿verdad?, el andamiaje de la meditación. Aunque el programa ya lleva 3 meses, ustedes pueden entrar en cualquier momento. Es de verdad una gran oportunidad. Meditar es una fortuna. Meditar con ustedes cada día mucho más y beneficiar a muchos seres. Así que muchísimas gracias por meditar. Gracias también a Joana Tefe, que nos conectó desde Beirut. Gracias a todos esos musulmanes, 1.800 millones de personas que van a ayunar, que van a rezar, que van a llevar su conciencia a la contemplación del cuerpo y también practicar la misericordia y la compasión. Larga vida a la práctica. Nos vemos mañana. Adiós.